humanidades. Dije siempre, la pregunta del más bajo nivel de conocimiento es ¿qué? La primera, ¿qué es el movimiento oscilatorio? Josafat Alvarado, Josafat, ¿qué es el movimiento oscilatorio? Gabriela Galindo, Gabrielita, ¿qué es el movimiento oscilatorio? Berenice Medrano, Berenice Medrano, ¿qué es el movimiento oscilatorio? Es un movimiento que se repite por la misma trayectoria y por el mismo tiempo. Muy bien, excelente, eso es. Una vez más, puedes repetirlo para que los compañeros se acuerden otra vez. Es un movimiento que se repite por la misma trayectoria y tiempo. Muy bien. Ejemplo, el péndulo simple, el resorte helicoidal, son ejemplos de movimiento armónico simple. Hemos visto la cinemática del movimiento armónico simple. ¿Qué estudia la cinemática? ¿Qué estudia la cinemática? José Nogales. Scarlett José Nogales. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo te va? ¿Qué estudia la cinemática? Estudia el movimiento de los cuerpos tomando en cuenta la causa que lo origina. Excelente. Así es. Estudia el movimiento sin tomar en cuenta la causa que lo origina. Cinemática sin tomar en cuenta la causa que lo origina. Hemos visto algunas definiciones en cinemática. Por ejemplo, velocidad. ¿Cómo se define la velocidad? Alejandra Rojas. ¿Cómo se define la velocidad? Graciela Terceros. ¿Cómo se define la velocidad? Josué Viera. No están. Bien, continuamos. ¿Cómo se define la velocidad? Tomás Aquino. ¿Cómo se define la velocidad? José Antonio Valdivieso. ¿Cómo se define la velocidad? Fabio Choque. ¿Puedo ser voluntario? ¿Fabio? No, yo soy otro. ¿Puedo ser voluntario? No, yo voy a preguntar. Ya. ¿Cómo se define la velocidad? Eduardo Encinas. ¿Cómo se define la velocidad? Rivaldo Gutiérrez. ¿Cómo se define la velocidad? Henry Javier Alegría. ¿Cómo se define la velocidad? Brian Morales. Joel Alexis Kisbert. Sí, estoy aquí. ¿Cómo se define la velocidad, Joel? La velocidad se define como el cambio de posición durante un intervalo de tiempo. Excelente. La velocidad es el cambio de posición X durante un intervalo de tiempo. Distancia sobre tiempo. Sí. Muy bien, Alexis, eso es. La otra definición es de aceleración. Jara Cerrate Santiago o Santiago Alberto Jara Cerrate. ¿Cómo se define la aceleración? Rodrigo Velázquez. ¿Cómo se define la aceleración? Rodrigo Velázquez. ¿Y cómo se define la aceleración? José Daniel Yavita. José Daniel Yavita. Bueno, no están presentes. Continuamos. ¿Cómo se define la aceleración? Alfredo Barrios.
Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Cómo se define la aceleración? Se define la aceleración es la que nos indica la variación de velocidad por la unidad de tiempo. Perfecto. Cuando aumenta la velocidad o disminuye la velocidad, acelera o desacelera. Sí. Muy bien, Alfredo. Bien contestado. También hemos visto la parte de dinámica. ¿Qué estudia la dinámica Jocelyn Huarachi? Sebastián Alfredo Mendoza, ¿qué estudia la dinámica? Estudia el movimiento de los cuerpos tomando en cuenta las fuerzas que lo originan. Muy bien, Sebastián. Dinámica estudia el movimiento tomando en cuenta la fuerza que lo origina. Y hemos visto una ley muy importante que es la ley de Hooke. José Daniel Quispe, ¿qué dice la ley de Hooke? José Daniel Quispe, ingeniero, no escuché. ¿Qué dice la ley de Hooke? Daniel Quispe. Sí dice que cuando se comprime, esta tiende a... Se origina una fuerza recuperadora proporcional a la distancia y opuesta a un movimiento. Opuesta al movimiento. Muy bien. Cuando se comprime o estira un resorte, se origina una fuerza recuperadora proporcional al desplazamiento y opuesta al movimiento. Eso es la ley de Hooke. Hemos visto también los periodos. ¿A qué se llama periodo? En el movimiento oscilatorio, Rodrigo Romero, ¿qué es el periodo? María Belén Tordoya. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo te va, María Belén? El periodo se define como el tiempo que se tarda o que se toma en realizarse una oscilación completa. Exactamente. Eso es el periodo, el tiempo empleado en una oscilación. ¿A qué es igual? Moisa Ardaya. El periodo del pénulo simple. ¿A qué es igual? P igual, 2pi por... Josué Burgos. 2 por pi por raíz cuadrada de 1 sobre gravedad. No es 1, es longitud. Longitud sobre gravedad, la longitud de la cuerda. Bien, bien, Grover, eso es. ¿A qué es igual el periodo del resorte helicoidal? Periodo del resorte helicoidal. P igual 2 pi por Alejandra Fuentes, periodo del resorte helicoidal. Luis Alan Gutiérrez. Álvaro Loaiza. L sobre gravedad. Eso es el pénulo simple. Desde sorte helicoidal, P igual 2 pi por... No sabría, ingeniero. Ya. Rudo, ¿a qué es igual el periodo del resorte helicoidal? Raíz cuadrada por m dividido entre k. Perfecto. 2 pi por raíz de la masa m sobre la constante k del resorte. También es importante conocer las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración. La ecuación de posición, ¿cuál es la fórmula? X igual, Carlos Vélez. Carlos Zapata. La ecuación de posición. Mayra Belén Bejarano. Buenas tardes, ingeniero. La posición, la fórmula... La posición es igual a X, que
es igual a la amplitud por el seno de la por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Perfecto, muy bien, Mayra Belén, eso es, muy bien. ¿A qué es igual la ecuación de la velocidad en el movimiento oscilatorio? B igual, José Fernando Jaldín. Es igual a la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Perfecto, muy bien, Fernando. Muy bien, muy bien. Eso es. Y la ecuación de aceleración. Jefferson Mendoza. La ecuación de aceleración. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. La ecuación de aceleración. Sí. Es menos la frecuencia angular al cuadrado por la amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Perfecto, eso es. Y finalmente, ¿cuándo se produce una superposición de movimientos oscilatorios? Rodrigo Romero. Diego Torres. Bueno. Bien, vamos a continuar, es importante. El examen oral va a ser ya la próxima semana y estas son las preguntas, aparte de los principios. ¿Qué dice el principio ético de la primera semana, Milenka Rojas? Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está, Milenka? Muy bien, gracias. El primer principio es el de relaciones. Traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque eso nos enseña la Biblia. Mateo 7:12. Excelente. ¿Un ejemplo en tu casa? Por ejemplo, si yo quiero que mi hermana me ayude en algo cuando lo necesito, yo también tengo que ayudarla cuando ella me necesita. Muy bien. ¿Y a tus papás también? Claro, pero ese es el segundo principio. Ah, ya. Muy bien, Milenka, muy bien. Muy bien. Ya. El tema de hoy trata de movimiento ondulatorio. Por si acaso, he pasado a nuestros estimados administradores este apunte para que lo lean con anticipación. De repente, bueno, muy pronto, pero bueno, igual hoy vamos a ver. Movimiento ondulatorio es el tema que vamos a ver en este momento. Movimiento ondulatorio. El primer ejemplo. Por ejemplo, ondas de una cuerda. He puesto en este marco verde una cuerda. Está fija en un extremo, la cuerda está fija en un extremo. Digamos, aquí. Está fija a la pared en este extremo. Bien. Y está totalmente estirada. Una persona está estirando la cuerda, ¿no? Como ven, el varón, este dibujo de un hombrecito, está sujetando la cuerda inicialmente estirada, horizontal, tensa, la cuerda. ¿Qué hace? Perturba a la cuerda. Es decir, empieza a mover su mano de arriba a abajo, arriba a abajo. Mueve su mano de arriba hacia abajo y se origina este movimiento como una onda, que ven,
que es la onda que se propaga por la cuerda. Mientras continúa moviendo la mano de arriba hacia abajo, entonces se origina el movimiento este, dando lugar a la onda mecánica. Bueno, se llaman ondas mecánicas o elásticas porque requieren un medio físico para propagarse. La cuerda es un medio sólido. Entonces, les hago una pregunta. Vamos a imaginar que un nudo de la cuerda, estaba en cierto lugar de la cuerda. Un nudo. Voy a poner otro color. No sé qué pasa. Bueno, no importa. El nudo, que sea, está aquí el nudo. Aquí. Este punto rojo, que lo voy a hacer más grande, es el nudo. Cuando se origina el movimiento oscilatorio, que está moviéndose la cuerda, la onda con la flecha negra horizontalmente a la derecha. El nudo este, que he resaltado con un círculo rojo, este nudo se mueve, no se mueve, si se mueve, se mueve horizontalmente o se mueve verticalmente. ¿Qué pasa con el nudo? ¿Se mueve o no se mueve? Se mueve verticalmente. Se mueve. ¿Horizontalmente o verticalmente? Verticalmente. Exacto, se mueve verticalmente. Entonces, el nudo que estaba en la parte horizontal, ahora está aquí, estaba aquí, ahora está aquí. Ahí. Inicialmente estaba en la parte horizontal. Entonces, sucede que el nudo empieza a moverse de arriba hacia abajo, por la misma trayectoria y en el mismo tiempo. El nudo empieza a moverse por la misma trayectoria en el mismo tiempo. ¿Cómo se llama ese movimiento? Ondulatorio. Movimiento simple. Movimiento oscilatorio. Y no solamente el nudo, todas las partículas de la cuerda. Lo mismo aquí había seguramente, bueno, por decirlo así, la cuerda está formada por una cantidad de partículas que están unidas. Entonces, cada partícula de la cuerda empieza a moverse con movimiento oscilatorio, de arriba hacia abajo, movimiento oscilatorio. Entonces, ¿qué sucede o por qué se origina una onda mecánica? Porque este varón ha perturbado el medio, ha movido la cuerda de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, y las partículas de la cuerda, como el nudo, adquieren movimiento oscilatorio. Y ese movimiento oscilatorio le transmite a la siguiente partícula, y la siguiente empieza a moverse también con movimiento oscilatorio, y así se origina la onda mecánica. Así se origina la onda mecánica. Lo voy a resumir de la siguiente manera. La pregunta sería, ¿cuándo se origina una onda mecánica? Una onda mecánica, por ejemplo, en la cuerda, se origina cuando se perturba el medio físico, la cuerda, cuando se perturba el medio físico, las partículas adquieren movimiento oscilatorio. Y transmiten su energía a la siguiente partícula, dando lugar a la onda mecánica.
Eso es. En el siguiente ejemplo tenemos las ondas de una o ondas del agua. Ondas del agua. Entonces, inicialmente el agua estaba con la superficie totalmente horizontal. Aquí lo voy a enmarcar, las ondas del agua. El agua estaba con una superficie totalmente horizontal. Entonces, cuando se perturba este medio físico, líquido en este caso porque es agua, ¿no? Cae una gota, bueno, hace un momento estaba lloviendo, por ejemplo, si hay un charquito de agua y cae una gota, entonces se perturba el medio físico y se originan las ondas del agua. Vamos a imaginar, por ejemplo, que en la superficie, imaginaremos que en la superficie se encontraba un corcho. Un corcho, aquí lo voy a dibujar. Ese pequeño rectángulo rojo es el corcho. Cuando se origina la onda de agua, entonces las partículas empiezan a moverse con movimiento oscilatorio y alcanzan al corcho. ¿El corcho se mueve o no se mueve? Se mueve. Se mueve. Se mueve. Se mueve, correcto. Bueno. ¿Horizontalmente o verticalmente? Horizontalmente. Horizontalmente. Dependiendo horizontal. De la onda. Se ve que ustedes nunca han ido al mar. Bueno, no, entonces, se mueve verticalmente, ¿no? O sea, el corcho que estaba ahí empieza a subir y bajar. Sube y baja, sube y baja. Se mueve con movimiento oscilatorio. Y no solamente el corcho. Todas las partículas de agua, esta partícula de agua que estaba aquí, empieza a moverse con movimiento oscilatorio. Le pasa su energía a la siguiente partícula, la siguiente empieza a moverse con movimiento oscilatorio. Le pasa la energía a la siguiente partícula y empieza a moverse con movimiento oscilatorio, así todas las partículas. Entonces, porque si no, se quedaría hueco y vacío, ¿no? Ahora, las ondas del agua, por supuesto, se propagan en el plano. La onda de la cuerda, la velocidad de propagación de la cuerda es en una dirección horizontal. En cambio, en el agua se propagan radialmente en todo el plano. En la superficie se propagan las ondas. Pasa lo mismo que pasó aquí. O sea, cuando se perturba el medio físico que es agua, entonces, así como el corcho empieza a moverse. Yo les decía, si alguien ha ido al mar, por ejemplo, uno se para en la orilla, en la playa. Entonces viene una ola, lo que le hace a la persona la ola es de subirlo y bajarlo. Claro que uno por el peso no se queda oscilando, pero sube y baja porque así es el movimiento ondulatorio. Les repito otra vez la pregunta y la respuesta. ¿Cuándo se origina una onda mecánica, por ejemplo, en el agua? Se origina cuando se perturba el medio físico, líquido en este caso. Cuando se perturba el medio físico, las partículas adquieren movimiento oscilatorio y transmiten su energía a la siguiente partícula y a la siguiente, y así se forma la onda mecánica. Se llaman ondas mecánicas o elásticas porque requieren un medio físico para propagarse, líquido como el agua, sólido como la cuerda. Eso es. Una vez más voy a repetir, y esta es la pregunta que haremos ya en la próxima clase. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Una onda mecánica se origina cuando se perturba un medio físico, la cuerda o el agua. Las partículas adquieren movimiento oscilatorio y transmiten su energía a la siguiente partícula, dando lugar a la onda, dando lugar al movimiento ondulatorio. Entonces, hemos visto el movimiento ondulatorio en un medio sólido como es la cuerda, en un medio líquido como es el agua, y también se propagan en un medio gaseoso como es, por ejemplo, el aire.
el aire. En el tercer ejemplo, estamos aquí viendo las ondas sonoras. Entonces, aquí una campana repica y emite un sonido. Ese sonido origina las ondas sonoras en el aire, porque el aire también está compuesto ¿de qué? De partículas de aire, ¿no? El aire está compuesto de partículas. Aquí hay una partícula de aire, aquí hay otra partícula de aire, la partícula de aire, etc. Entonces, cuando se produce el sonido, el repicar de la campana, la partícula que he dibujado aquí empieza a tener ¿qué? Movimiento oscilatorio. Movimiento oscilatorio. Empieza a moverse por la misma trayectoria y al mismo tiempo. Y esa energía le transmite a la siguiente partícula. La siguiente partícula empieza también con movimiento oscilatorio. Y su energía le transmite a la siguiente partícula y empieza a moverse con movimiento oscilatorio. Y a la siguiente hasta llegar al tímpano del oído humano. Entonces se origina la onda sonora. Cuando se perturba un medio físico, como el aire, las partículas adquieren movimiento oscilatorio y transmiten su energía a la siguiente partícula, dando lugar a la onda mecánica, en este caso la onda sonora. Entonces, esos son los ejemplos de las ondas mecánicas o elásticas. Reitero, se llaman ondas mecánicas o también ondas elásticas. Es el movimiento ondulatorio. Voy a repetir una vez más y después voy a preguntar a unos dos voluntarios o voluntarias. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Una onda mecánica se origina cuando se perturba un medio físico. Las partículas adquieren movimiento oscilatorio y transmiten su energía a la siguiente partícula, dando lugar a la onda. Bien. ¿Algún voluntario o voluntaria que quiera decir? Voy a preguntar. ¿Cuándo se origina una onda mecánica? Cuando se perturba el movimiento físico de las partículas que adquiere en la oscilatorio que transmiten las partículas ondulatorio, algo así era. Se origina cuando se perturba un medio físico. Y así se produce un movimiento ondulatorio y cada partícula va pasando el movimiento una tras otra hasta formar ondas. Muy bien, perfectamente entendido, eso es. Bien, los que han participado, muy bien, muy bien, muy bien. Continuamos entonces. Ya. Aquí, ya lo saben, pero sin embargo, otra vez está escrito. ¿Cómo se originan las ondas mecánicas o elásticas? Digo otra vez, se llaman mecánicas o elásticas porque requieren de un medio físico. Un medio físico. Aquí está la cuerda. La cuerda. Cuando se ha perturbado, como aquí ven en esta flechita morada, la partícula empieza a moverse de arriba hacia abajo. Bueno, todas las partículas. De arriba hacia abajo. Le transmite su energía a la siguiente partícula y empieza a moverse de arriba hacia abajo. Y a la siguiente partícula y se origina esta figura casi como una función senoidal que es la onda en la cuerda. Lo que he dicho aquí también he escrito lo mismo. ¿Cuándo se origina una onda mecánica o elástica? ¿Cómo se origina? Entonces decimos aquí, al perturbar un medio físico sólido, como la cuerda, el líquido, como el agua, o gaseoso, como el aire, ¿no? Las partículas adquieren un movimiento oscilatorio y transmiten su energía a la siguiente partícula, dando lugar al movimiento ondulatorio o simplemente a la onda. Eso es. Entonces, la respuesta a esta pregunta es eso.
¿Cuándo se origina un movimiento ondulatorio o cuándo se origina una onda? Esa es la pregunta. ¿Cómo se origina? La respuesta es esa. Al perturbar un medio físico, sólido, líquido o gaseoso, las partículas adquieren un movimiento oscilatorio y transmiten su energía a la siguiente partícula, dando lugar al movimiento ondulatorio. Entonces, es una aplicación, ya hemos visto lo que es el movimiento oscilatorio, velocidad, posición, aceleración, periodo, amplitud, frecuencia, frecuencia angular, fase inicial, etc. Todo eso se aplica aquí al tema de las ondas. Eso es. Entonces, leanlo en la pantalla, en voz baja, memoricen lo que es la onda mecánica y eso es. Bien, reitero, se llaman mecánicas o elásticas porque necesitan un medio físico para propagarse. Un medio que sea elástico, ¿no? Que pueda oscilar. Bien. Veremos la clasificación de las ondas mecánicas. Clasificación de las ondas mecánicas. La primera clasificación que estamos considerando es por la dirección de propagación. Por la dirección de propagación. Entonces, por la dirección de propagación, tenemos, por ejemplo, ondas que se propagan en una sola dirección. Se llaman unidireccionales. Unidireccionales. Ejemplo, las ondas de la cuerda. En la cuerda, las ondas viajan o se propagan horizontalmente, en este caso, a la derecha. La flecha sur está indicando el movimiento de propagación de la onda. Se propaga en una sola dirección. En una sola dirección. Entonces, por la dirección de propagación se pueden clasificar en unidireccionales. El nombre lo indica, una sola dirección. Otro tipo de ondas son las bidireccionales. Bidireccionales. Ejemplo, las ondas del agua. Las ondas del agua se propagan en la superficie o en el plano. En el plano. En esta vista se puede apreciar mejor lo que yo les decía, el ejemplo del corcho, ¿no? La onda está viajando en el plano, ¿no? Está viajando horizontalmente en el plano, en el plano. Yo les decía hace un momento, si imaginamos un corcho que esté aquí, el corcho, entonces este corcho cuando se produce el movimiento oscilatorio, cuando se produce el movimiento oscilatorio, el corcho no se aleja, sino empieza a moverse de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. No solamente el corcho, todas las partículas. Y le pasa su energía a la siguiente partícula, y le pasa su energía a la siguiente partícula, y así se forma esta onda del agua. Bien, eso un poco para aclarar entonces lo que es la onda mecánica. Aquí está especificando que hay una piedra que se dejó caer y esa piedra golpea y perturba el medio físico y ahí empieza el movimiento oscilatorio. Volviendo a la clasificación, se pueden clasificar las ondas por la dirección de propagación. Primero, ondas unidireccionales que se mueven en una sola dirección. Ejemplo, las ondas de la cuerda. Ondas bidireccionales que se propagan en dos direcciones. Ejemplo, las ondas del agua. Y ondas tridireccionales que se propagan en tres direcciones. Por ejemplo, las ondas sonoras. En la gráfica vemos un avión que está en pleno vuelo. El sonido de los motores se escucha adelante del avión, atrás, a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo, en el espacio, en las tres dimensiones. En las tres dimensiones, digamos, X, Y y Z. En el eje de coordenadas X, Y, Z se propaga en tres direcciones. Esta es una de las
formas de clasificar a las ondas. Las ondas se clasifican, lo he puesto como amarillo para resaltarlo, por la dirección de propagación de la onda, unidireccionales, ejemplo, las ondas de la cuerda, bidireccionales, dos direcciones, ejemplo, las ondas del agua que se propagan en el plano, y tridireccionales, que se propagan en el espacio, en tres direcciones, ejemplo, las ondas sonoras, que son tridireccionales. Esa es la forma entonces de clasificación, tomando en cuenta la dirección de propagación. Hay otras formas también de clasificación, que es la siguiente. Clasificación de las ondas mecánicas por el movimiento de las partículas. Por el movimiento de las partículas. En este caso hay dos. La primera, ondas transversales. Transversal quiere decir perpendicular. Ondas transversales. Por ejemplo, en la cuerda, la velocidad de propagación es horizontal. Aquí, en la cuerda, la onda está viajando horizontalmente a la derecha. Esa es la dirección de propagación, horizontal, ¿no? Viaja la onda horizontalmente. Sin embargo, las partículas de la cuerda se mueven verticalmente. Las partículas de la cuerda se mueven verticalmente. Como vimos, las partículas aquí se mueven verticalmente. De arriba hacia abajo. Entonces, esta flecha vertical nos está mostrando el movimiento de la partícula. Movimiento de las partículas. Movimiento de las partículas. En cambio, esta flecha horizontal es la dirección de propagación de la onda. Sería dirección de propagación de la onda, cómo se propaga. Como ve, son perpendiculares o transversales. La dirección es horizontal y las partículas se mueven en forma perpendicular o transversal. Por eso decimos, en las ondas transversales, el movimiento de partículas es perpendicular o transversal a la dirección de propagación de la onda. Aquí lo he escrito. Las partículas se mueven de forma transversal, que es lo mismo que perpendicular, respecto a la dirección de propagación de la onda. Ejemplo, las ondas de la cuerda. Entonces, esa es una forma de clasificación. Por el movimiento de partículas, ondas transversales. Las partículas se mueven verticalmente y la onda viaja horizontalmente. Lo leo una vez más. Las partículas se mueven de forma transversal o perpendicular con respecto a la dirección de propagación de la onda. Ejemplo, las ondas de la cuerda. También las ondas del agua son transversales, porque está viajando en el plano horizontal, ¿no? La onda está viajando aquí en el plano horizontal. La onda viaja en el plano horizontal. ¿Lo voy a notar? Se propaga horizontalmente en el plano. Horizontal en el plano. Eso es. Y las partículas, como decía en el ejemplo del corcho, las partículas se mueven verticalmente. Las partículas se mueven de arriba para abajo. El movimiento de partículas es vertical en las ondas del agua.
Por lo tanto, las ondas del agua son transversales, ondas transversales. Repito una vez más. Se llaman ondas transversales porque las partículas se mueven en forma perpendicular o transversal a la dirección de propagación de la onda. En la onda del agua, la onda viaja en el plano horizontal y las partículas se mueven verticalmente. En la onda de la cuerda, la onda se propaga en una línea horizontal y las partículas se mueven en forma vertical. Eso por la dirección de propagación. Y la otra clasificación se llama ondas longitudinales. Ondas longitudinales. Ondas longitudinales. En este caso, por ejemplo, en las ondas sonoras, yo decía, imaginamos una partícula. Imaginamos una partícula que está aquí. Aquí está otra partícula. Bueno, están las partículas. Entonces, cuando se produce el movimiento oscilatorio, cuando se perturba el medio, estas partículas empiezan a moverse de manera horizontal. Movimiento oscilatorio, la misma trayectoria en el mismo tiempo y van pasando su energía. O sea, es horizontal. Y la onda también viaja a la ida como a la vuelta con el eco en forma horizontal. Por eso se llaman ondas longitudinales. Ondas longitudinales. En este caso, las partículas se mueven en la misma dirección que la dirección de propagación de la onda. En las ondas longitudinales, las partículas se mueven en la misma dirección que la propagación de la onda. Esto que no está aquí. En las ondas longitudinales, las partículas se mueven en la misma dirección, en la misma dirección que la propagación de la onda. Son las longitudinales. En cambio, las transversales era perpendicular. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Pues nada. Estadísticamente está demostrado que de cada 100 preguntas, el profesor hace 96 preguntas. Y los estudiantes hacen 4 preguntas. Bueno. Así es la pregunta. Dígame. ¿El azul que se ve, el punto azul de la onda longitudinal? Otra vez, por favor. El punto azul donde la onda longitudinal. Está un poco mal el internet, disculpa, ingeniero. Ya. En las ondas longitudinales, las partículas se mueven en la misma dirección que la onda. Por ejemplo, aquí yo decía, en las ondas sonoras son longitudinales. ¿Por qué? Porque el aire, por supuesto, está formado por partículas. Y yo, por el ejemplo, estoy dibujando solamente unas cuantas. Aquí hay una partícula, aquí hay otra partícula, aquí hay otra partícula, aquí hay otra partícula. Cuando se toca la campana, entonces se origina el movimiento oscilatorio. Este movimiento oscilatorio hace que la partícula se mueva por la misma dirección y en el mismo tiempo, horizontalmente en este caso, horizontalmente. Las partículas se están moviendo horizontalmente. Y la onda también está viajando en la misma dirección, horizontal. La onda aquí está viajando al oído en la misma dirección. Entonces, la dirección de propagación y el movimiento de partículas tienen la misma dirección, en este caso horizontal. A esas se llaman ondas longitudinales. En cambio, en la cuerda, la onda está viajando horizontalmente. Esta es la velocidad con que está viajando la onda. La velocidad con que viaja la onda. Pero
las partículas de la cuerda se mueven en forma perpendicular. De arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Estas son ondas transversales. Esa es la diferencia entre ondas transversales y ondas longitudinales. Veremos la velocidad de propagación de una onda transversal. Aquí en la primera ilustración está una cuerda. Una cuerda. Por supuesto, está la cuerda y no hay velocidad de propagación en el tiempo igual a cero. Decíamos, un varón empieza a mover la cuerda y se propaga la onda. Se propaga la onda. En el dibujo, si se acuerdan, aquí vamos a hacer otra vez. El varón está aquí, bueno, con su mano. Este es el varón, ¿no? Que está moviendo de arriba hacia abajo. Entonces, hay una fuerza que se descompone en dos componentes, una componente vertical y una componente horizontal. La fuerza que realmente ocasiona el movimiento oscilatorio es la componente vertical, ¿no? Entonces, esa fuerza también se llama tensión, no importa, tensión o fuerza. La tensión de la cuerda F depende de dos factores, la velocidad. Uno, de la tensión o fuerza que se haga. Aquí en el ejemplo dice fuerza, aunque en la fórmula lo han puesto como tensión, pero no importa. No importa. Depende de los factores. Uno es la fuerza o la tensión que se hace. No es lo mismo, por ejemplo, que un niño de 5 años mueva la cuerda de arriba hacia abajo que mueva un joven de 20 años. El joven de 20 años moverá con más fuerza que el niño de 5 años, ¿no? Depende de los factores. Depende de la fuerza. Entonces, ¿de qué depende? De la fuerza. Llamaremos la fuerza F. También, ¿de qué depende? Depende de la densidad lineal de la cuerda. ¿Qué es la densidad lineal? Es la masa por unidad de longitud. A eso se llama densidad lineal. Depende entonces de mu. Mu, esta letra griega mu, es la densidad lineal de la cuerda, masa por unidad de longitud. No es lo mismo un hilo de costurar, que puede llamarse cuerda, que una soga con la cual, por ejemplo, se puede remolcar una movilidad. Evidentemente, una soga tiene más masa por unidad de longitud. Un metro de longitud de una cuerda que tira un auto, por supuesto, tiene más masa que un hilo o que una lana con la que se hacen las chopas, etc. Entonces, depende de esos factores. Depende de esos factores. Entonces, vamos a indicar que esa velocidad tiene esta fórmula. La velocidad de propagación de una onda transversal, ¿de qué depende? Bueno, es la fuerza por unidad de longitud, depende de la tensión o fuerza. Raíz cuadrada de la tensión o fuerza. Quizás en un ejemplo podamos ver la deducción, pero por lo menos vemos en este caso la relación de dependencia, y depende de mu. La velocidad de propagación de una onda transversal depende de la raíz cuadrada de la tensión, la fuerza que haga el varón o el niño, y mu, que es la densidad lineal de la cuerda, la masa de la cuerda sobre su longitud. Esto vamos a demostrarlo con más amplitud en la solución de problemas, en la próxima clase o en la próxima semana. Pero esa es la fórmula que estaremos aplicando. Y algo más importante que eso es lo que se llama la ecuación de la onda viajera. La ecuación de la onda viajera. La ecuación de la onda viajera. Bien. Hoy hemos recordado, por ejemplo, hemos recordado de que la ecuación de posición del movimiento armónico simple X tiene esta ecuación.
La ecuación de posición del movimiento armónico simple es esta. X igual a amplitud por el seno de la frecuencia angular por el tiempo. Inicialmente haremos con fase inicial cero cuando complicamos la rodilla. Esto es en el movimiento armónico simple, en el movimiento oscilatorio. Por ejemplo, en el resorte, la partícula se está moviendo, puede ser horizontalmente, y representamos en función del tiempo. En función del tiempo. X está en función del tiempo, ¿no? Aquí. Porque lo que varía es el tiempo. El tiempo varía. Análogamente diríamos entonces que la ecuación de la onda, si dibujamos, por decirlo así, el eje de coordenadas, este sería el eje horizontal X, donde viaja la onda. Este sería el eje horizontal X, por donde viaja la onda. Pero decimos la onda se mueve verticalmente en esta dirección. Este sería el eje vertical Y. Y. Entonces, cuando se origina el movimiento oscilatorio, la partícula empieza a moverse de arriba hacia abajo. Con movimiento oscilatorio, la partícula empieza a moverse de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, ¿no? Empieza a moverse. Entonces, es Y. Por eso, en la fórmula, tenemos esta fórmula para el desplazamiento. Y es el desplazamiento. Y es el desplazamiento. Hay instantes en que una partícula, por ejemplo, se encuentra aquí. Esto sería su valor de Y. Aquí. Digamos, aquí sería, qué sé yo, Y1, por decir algo, ¿no? Pero como está moviéndose las partículas, otra partícula se encuentra aquí, puede ser que esté aquí. Entonces, en este caso, el valor de Y es mayor. El valor de Y es mayor. Voy a colocarlo más acá. Digamos Y2. ¿No? Y así sucesivamente lo que está variando es Y. Esto es Y. Cuando llega al máximo, decimos es la amplitud. Aquí sería ya la amplitud. Ya no sube más. Eso sería Y máximo. Bueno, te lo vas acá. Sería Y máximo. Entonces, el desplazamiento de la partícula es en el eje vertical. Por eso, en las ondas, no pondremos X, vamos a poner Y. En las ondas pondremos Y. Y, que es el desplazamiento vertical, igual Y máximo, que es la amplitud, seno de la frecuencia angular por el tiempo. También está en función del tiempo. Queremos colocarlo en otra variable. Para eso recordamos algunos conceptos que hemos también recordado al principio. Velocidad. La velocidad, en forma más simple, es la distancia X recorrida en un tiempo T empleado. La velocidad es la distancia recorrida en el tiempo empleado, o el cambio de posición X en un intervalo de tiempo. En una onda, un ciclo completo se llama longitud de onda, o sea, la distancia aquí en la parte inferior entre cresta y cresta es la longitud de onda lambda. O aquí en la parte superior entre cresta y cresta es una longitud de onda. Cuando está viajando la onda, entonces esa es la longitud de onda. Que también puede ser de la siguiente manera, de forma más clara, podemos verlo aquí.
Aquí está el origen. Un ciclo completo pasó hasta aquí. Hasta ahí. Esta distancia es lambda. Esa distancia es la longitud de onda que se representa por la letra griega lambda. Longitud de onda. Esa longitud de onda avanza en el tiempo de un periodo. Ya se van a ir familiarizando con esto. Entonces, en el movimiento ondulatorio, la velocidad también es, la velocidad es longitud de onda sobre periodo. Longitud de onda sobre periodo. ¿Por qué? Porque X es la longitud de onda lambda y tiempo es el periodo. También recordamos otros conceptos que ustedes ya lo saben. Frecuencia angular. Si se acuerdan, es 2pi sobre periodo. La frecuencia angular es 2pi sobre periodo. Y hay otra variable que vamos a incluir en esta clase. Se llama número de onda, K. K, no confundir con... Es la tercera K que estamos viendo. La primera K era la constante del desorden. La segunda K era la constante del alambre de torsión. Y es la tercera K, que es el número de onda, número de onda. Bien, lo que se hace es hacer algunas operaciones aquí en la ecuación para hacer el cambio de variable. En base a eso, aquí. Bueno, la frecuencia angular. La frecuencia angular, o más bien el desplazamiento Y, es igual a la amplitud Y máximo por el seno de la frecuencia angular, pero la frecuencia angular es 2pi sobre el periodo por tiempo. Esta ecuación está en función del tiempo, ¿no? Lo que se hace es sustituir esa relación de T sobre P por X sobre lambda. Y de ese modo queda esta ecuación en función de X. El desplazamiento de la onda Y es igual a la amplitud Y máximo seno de 2pi sobre lambda. Ese es el número de onda, que es K. K. Y si viaja una cierta distancia, esa distancia es velocidad por tiempo y se hace la relación. Al final, la ecuación de la onda he escrito aquí con fondo azul. Esta es la ecuación de la onda. Esta es la ecuación de la onda. Y está en función de dos variables. Está en función de dos variables. Una variable es X y la otra variable es K. Perdón, T. X y T. Entonces, esta es la ecuación de la onda que vamos a verla como ejemplo en la siguiente clase. Dice que el desplazamiento Y de la onda es igual a la amplitud Y máximo por el seno del número de onda, K por X. X, ¿a qué distancia se encuentra? Menos la frecuencia angular por el tiempo. Entonces, esta, así como han memorizado la ecuación de posición en el movimiento armónico simple, yo pregunto, ¿cuál es la fórmula de posición en el movimiento armónico simple? Y ustedes responden, X igual a la amplitud por seno de la frecuencia por el tiempo, muy, más alfa, muy bien. Yo preguntaré, dígame la ecuación de la onda. La ecuación de la onda dice que Y es igual a Y máximo, que es la amplitud, por el seno del número de onda K por X, que es el desplazamiento, menos la frecuencia angular W por T, que es el tiempo. Esto vamos a memorizarlo, por supuesto, con la práctica en la solución de problemas. Muy bien, ¿qué más hay? Ah, entonces, una ecuación no se puede resolver si tiene dos incógnitas, y esta ecuación evidentemente tiene dos incógnitas. Lo que se hace es mantener constante 1. Mantener constante 1. Si se mantiene constante, por ejemplo, X, lo que varía es el tiempo. Y la otra forma sería mantener constante T, y lo que varía es X. Simplemente aquí estamos otra vez repitiendo. Y en la ecuación es una variable que es la posición vertical de la partícula y se mide en metros. Y, esta Y. Y sub M es la amplitud y se mide en metros.
W es la frecuencia angular, 2 pi sobre periodo, y se mide, es la frecuencia angular, se mide en radianes por segundo. X es un desplazamiento donde la onda se encuentra en cierto tiempo. K es el número de onda, es 2 pi sobre lambda, se mide en radianes sobre metro. T es un tiempo cualquiera. Como les decía, se puede mantener constante, algunas de las variables. En esta primera, voy a enmarcarlo para que sea más clara la explicación. Primero esta. Gráfica de Y versus X. Y versus X. Se mantiene constante T. Cuando la gráfica es de Y versus X, entonces en el eje de coordenadas está Y. Esto es el eje donde está el desplazamiento Y. Ya. Y en el eje de abscisas, esto, presten atención, ya vamos a terminar. En el eje de abscisas estamos tomando la variable X. Es decir, ¿cuánto vale la amplitud cuando se encuentra la onda, digamos, a 2 metros, a 3 metros, a 4 metros, a 5 metros? Lo que está valiendo es X, ¿no? Y se mantiene constante T. Esta gráfica corresponde a esa ecuación. Esta gráfica, o por lo menos es esa. T se mantiene constante, lo que varía es X. Esa es una de las formas. Esto vamos a verlo ampliamente con la solución de problemas. La otra sería variar de esta manera. Variar T y mantener X constante. En ese caso, siempre la ordenada nos va a mostrar el desplazamiento de la partícula en el eje Y. Siempre será Y. ¿Qué es lo que aquí varía? Aquí en el eje de abscisas, he hecho mal, en el eje de abscisas, en el eje de abscisas lo voy a volver a poner otra vez. Bien. En el eje de abscisas está el tiempo. Esa es la diferencia. ¿Se acuerdan que aquí estaba X? En este caso, cuando se toma esta otra ecuación, aquí está el tiempo. Tiempo. Eso hay que prestar atención. ¿Qué estamos variando y qué es constante? En ambos casos, la ordenada nos da el desplazamiento Y, el desplazamiento Y de la partícula en la cuerda. Y. En ambos casos es Y. Entonces, digo otra vez, lo que hay que tomar mucha atención es qué está variando y qué está constante. En el primer caso, aquí, es X para esta ecuación. Y en este caso está variando el tiempo. Está variando el tiempo. Entonces, tomar en cuenta simplemente ese detalle. En el primer caso, si varía X, es la misma ecuación, pero varía X y constante T. Y en el segundo caso, constante X y varía T. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tiempo cumplido? Posiblemente el día viernes haremos algunos problemas de aclaración, pero es importante que revisen esto. Y podamos continuar. De mi parte nada más por hoy. El día viernes continuando con problemas, luego laboratorio
y vayan haciendo la tercera semana de la tarea. ¿Preguntas? Ingeniero, disculpe, ¿el primer parcial cuándo va a ser el teórico? Vamos a empezar la próxima semana. Posiblemente la próxima semana, el día lunes serán unos 10 estudiantes, el día miércoles unos 20 y el día viernes unos 40. ¿Será uno a uno, ingeniero, o cómo sería? ¿Perdón? Sí. ¿El examen teórico será personal? Es personal. Por ejemplo, si alguien se anima a activar su cámara, en este momento puede ser un ejemplo. ¿Alguien se anima a activar su cámara para que pueda verle y le veamos todos? Estoy. Yo voy a... Por ejemplo, ahí está Kenia. Yo diría, Kenia, por favor, ¿estás con celular o con computadora? Por favor, mira la cámara para que yo mire tus ojos, porque si yo hablo y miro el monitor, entonces ustedes van a ver mi cabello y no mis ojos. Bueno, yo digo, bueno, llamaré. Kenia Vilca, y dice presente. Y yo digo, Kenia, dígame qué es el movimiento oscilatorio, y Kenia me va a responder, ¿no? Y está bien. Y le haré otra pregunta, digamos, ¿cuándo se origina una onda mecánica? Y Kenia dirá, cuando se perturba un medio físico, las partículas, ¿verdad? Bien. ¿Qué dice el principio ético de la segunda semana? Hijos, obedecer, para todo. Muy bien, Kenia, chao, que te vaya bien, hasta luego. Así va a ser. Y luego llamo a otro y así, uno por uno, vamos a vernos cara a cara con el que esté dando examen. Así que, valiente examen, ingeniero. Entonces, tienen que estar listos con sus cámaras. Gracias, Kenia. Ingeniero, voy a disculpar, entonces, de 3 preguntas para arriba, ¿serán o cuánto? Hasta 10 preguntas. Ahí. Arnold, por ejemplo, te pregunto, Arnold, ¿en qué se mide la fuerza? ¿Arnold? En Newton. Correcto, una, bien. ¿A qué se llama periodo, Arnold? El tiempo de una oscilación. Correcto, muy bien, Arnold, eso es. ¿Por qué la ley de Hooke lleva siendo negativo? Porque se opone al movimiento. Van 3 preguntas. ¿No? ¿Qué energías participan en el movimiento oscilatorio? Se indica el potencial. Van 4 preguntas. Entonces, es muy rápido. Es muy rápido. Pueden haber hasta 10 preguntas. Es muy rápido. O sea, son preguntas muy cortas, muy simples. ¿Bien? O sea, ¿qué es la pregunta, la respuesta ese mismo rato, no, ingeniero? Exactamente. Y viendo la cámara, así como lo estoy indicando. Así que... Viendo la cámara, así que alístense bien, peínense bien, como yo también tengo que peinar. No, entonces el Zoom va a ser personal. Exactamente. Yo voy a llamar uno por uno. Hoy, por ejemplo, imagínense, hoy he llamado, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38. He llamado a 40 personas hoy día. ¿Y ustedes han visto? A 40 personas. De las 40 personas, ¿cuántas han contestado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personas. De 40 personas que he llamado, 13 me han contestado. Entonces, eso es. Muy bien, muy bien. Por eso digo, esto es sencillo. No, ustedes tienen que tener un buen pensamiento. Y ojalá que ¿A través de dónde lo voy a enviar? ¿Lo voy a enviar al grupo? ¿Cuál? Al grupo para dar el examen personal, como dijiste. No, así como estamos hoy día. Entonces, nos vamos a reunir como estamos ahorita y va a mencionar los nombres y así responden. Exactamente. Así como he llamado hoy día he llamado varios. He llamado 40. Y 13 han respondido. Los otros no sé si no estaban o no sabían, pero no. Pero ya, este era un ensayo. Pero ya el examen va a ser, tiene que estar presente, porque el que no está, pues, ni modo, ¿no? Yo soy... docente, pero no soy milagroso, no puedo. Eso es. Bien. Ingeniero, otra pregunta más. En su lista, ¿cuántos figuran inscritos ahorita en el F1? Va a disculpar. 29. Solamente voy a llamar a los inscritos. Muchas gracias. Solamente voy a llamar a los inscritos. Ingeniero, disculpe, para el F1 creo ese es el límite, ¿no? Porque no creo sé. Que está compartido, algo me hablaba así una vez, ¿no? Son 50. No sé qué pasa con el decano, vayan a llorar o no sé. Son 50. A llorar, ven. Entonces,
Son 50, siempre son 50. Yo estoy sorprendido porque la verdad es que no me gusta la situación. Ahorita habían 70 en el curso y pues, bueno, ojalá que aumenten. Ojalá que aumenten. Inge, disculpe, ¿tiene actualizada la lista? Sí. Porque adicionamos, ¿no ves? Al comenzar la clase he sacado. A no ser que se haya inscrito mientras yo estaba en clases. Sí. Sí, ingeniero, ¿y qué pasa con los que adicionaron recién y no hicieron ninguna de sus tareas? ¿Le va a dar otra oportunidad para que presenten todo? Se acata la norma. Yo he dado las instrucciones a Fernando Jaldín, a Yuselín, he dado las normas. O sea, están formándose como ingenieros profesionales. Si yo voy a un trabajo, sé cuándo empieza el trabajo. El primer día de clases. Si querían este grupo, ya tenía que... Muchos han venido. Bueno. Bien. Nada más por hoy, nos quedamos con las ganas, nos vemos. Antes de que sea ingeniero, quería preguntarles si las preguntas que hizo al azar hoy, digamos, que me haya hecho a mí, ¿tenían nota o no? Todo o tiene solo era participación en clase. Ah, ya, muchas gracias. Bueno. Ya lo perdiste, hay que orar al señor para que abran cupo, no se olviden. O vayan a Cotoca, Yo fui a Cotoca, ingeniero. Ya, bueno, qué bien, chao muchachos, adiós.